Sin duda alguna, este año fue un año tranquilo, benévolo para nosotros. En materia de protección civil se actuó muy bien, estamos trabajando y contamos con nuestro atlas de riesgo. Ahorita la señora secretaria está mencionando los 212 municipios cuentan con su atlas de riesgo, lo que permite prepararnos y prevenir las contingencias que puedan venir. Eso es excelente para los pobladores y hoy la naturaleza con nuestro municipio ha sido benévola en esa materia. Después de sufrir una grande sequía, tuvimos un periodo de lluvias. Afortunadamente no hubo inundaciones en nuestro municipio, salvo en casos aislados, pero sin consecuencias. Las consecuencias, como todos las sabemos, las tuvimos el año pasado con el huracán Carl, que nos dejó devastados. Hoy en día la ciudadanía se encuentra alerta, Paso Ovejas está en el periodo de reconstrucción y vamos para adelante. ¿Se resarcieron los daños ahí en Paso de Ovejas? Estamos esperando, nos falta un puente peatonal muy importante que ya está en proceso de licitación y que esperemos que a principios del próximo año esté ya reconstruyéndose. ¿Cómo evaluarías el año 2011 para Paso de Ovejas, sobre todo en lo que se refiere a tu administración, Adolfo? Un año de trabajo, el 16 de diciembre estaremos dando nuestro informe, donde históricamente se ha construido el mayor asfaltado en Paso de Ovejas, 21 kilómetros, 4 carreteras, donde se van a ver beneficiadas más de 6,000 ciudadanos de nuestro municipio y sobre todo la cabecera municipal, que va a ser de más fácil acceso para las comunidades y que detona la economía de nuestro municipio.